Esta mañana comenzaron las reuniones bilaterales y trilaterales entre los ministros comerciales de los países integrantes del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en Montreal. El representante comercial estadounidense Robert Lighthizer, la canciller canadiense Chrystia Freeland y el secretario mexicano de Economía Ildefonso Guajardo resaltaron que ha habido progreso sobre todo con el cierre del capítulo anticorrupción y considerables avances en telecomunicaciones y comercio digital. Los tres ministros comerciales del TLCAN coincidieron en que en las rondas de modernización se han registrado avances y afirmaron su compromiso para ir más rápido y dar certidumbre a los inversionistas. We are able to close the chapter on anti-corruption, which includes strong disciplines that go beyond anything that has been done in prior trade agreements. Charters such as telecommunication, digital trade, and sanitary measures register tremendous progress, and we should be able to get ready to close them in Mexico City. A diferencia de rondas previas, los ministros comerciales se reunieron con los equipos técnicos para conocer las propuestas que busca que el TLCAN se modernice y siga operando bajo un nuevo marco que incluya temas que no existían hace 25 años. We will work very hard between now and the beginning of the next round, and we hope for major breakthroughs during that period. We will engage both Mexico and Canada urgently, and we will go where these negotiations take us. Después de la siguiente ronda en la Ciudad de México, se realizaría en abril una más en Washington, aunque no se informó si esta sería la ronda final. Se ha mencionado en medios internacionales que las negociaciones pudieran extenderse hasta 2019, una vez que hayan pasado las elecciones presidenciales de México y las intermedias de Estados Unidos, aunque en octubre de ese año están previstos comicios federales en Canadá. Esta negociación puede llegar a su conclusión en cualquier momento a partir del fin de febrero, del mes de febrero, ni tan lejos como hasta el mes de julio. Más tarde, los dos representantes comerciales darán a conocer los avances conseguidos en esta ronda decisiva para el futuro del acuerdo trilateral. Se espera que se anuncie el cierre del capítulo de anticorrupción y los avances de otros como comercio digital o telecomunicaciones. Notimex.